llamada será transferida al buzón de Sonia Casillas. Estimado usuario, su saldo no ha expirado. Hola, ¿qué tal, amigos de Huella Lince? Nos encontramos hoy con la dueña de la voz más conocida de México, Sonia Casillas, locutora comercial de radio y televisión. ¿Cómo estás, Sonia? Muy bien, muchas gracias. Hola, ¿cómo están? Encantada, muchas gracias. Desde hace 21 años has sido la voz que identifica al voz inteligente de Telcel. Ajá. Y de innumerables comerciales, claro. Al buzón inteligente. Al buzón así inteligente. Le dicen. Ajá, ajá, ajá. ¿Qué se siente ser de las voces más conocidas del país? Bueno, mira, lo que yo les digo es que de las más conocidas y las más refrescadas. Podría ser. Sí, porque, bueno, mira, lo que pasa es que sí tengo muchos años en esto. Creo que muchos de ustedes nacieron con esta voz, sí, ¿no? En los teléfonos. Y bueno, pues me da muchísimo gusto. Ya tiene muchos años. Y no nada más hago eso, ¿eh? Hago otras cosas, soy locutora comercial y hago otras cosas también. ¿De doblaje? Ajá, hago doblaje y también hago otras marcas. Otras marcas, no nada más estoy con Telcel, estoy con otras marcas también. Sí. ¿Eh? Eres licenciada en publicidad. ¿Cómo te diste cuenta que ser locutora y actriz de doblaje era lo que realmente querías hacer? Que dar tu voz es lo que querías hacer. Te voy a confesar, la verdad es que yo, bueno, creo que desde que tenía 4 años mi mamá me decía, te voy a hablar de un comercial que creo que es del año de la tata, no, bueno, de tus abuelitos casi casi, que se llamaba, era de unas vajillas, ajá, de unas algo así. Yo me ponía a cantar el jingle, para nosotras las mujeres, eco. Tenía 4 años y lavaba los trastes y cantaba jingles. A mí me gusta mucho cantar. Yo empecé cantando jingles. Sí, de hecho, me enteré que habías empezado como coro de parte de un... De Armando Manzanero. De Armando Manzanero. Fíjate, exacto, que no, más bien ahí fue... que empezamos con el rollo de la cantada en la escuela, en un festival de la escuela, y entonces un chavo de ahí era sobrino de Manzanero. Entonces Manzanero iba a lanzar un disco con nosotros y en algunas ocasiones le hicimos coros en su show y nos presentábamos nosotros. Entonces pues así fue la cosa. Y ya de ahí yo quería ser cantante, pero mi mamá no me dejó. La verdad es que yo todo esto lo traigo, bueno, desde chiquitita cantaba los comerciales, hacía radionovelas con los cassettes, con mis amigas me juntaba y hacíamos radionovelas y todo esto siempre me gustó, siempre, siempre. Traje esa cosita toda la vida. Y luego me metí a estudiar publicidad porque mi mamá me dijo, no, tú tienes que entregarme una carrera y pues bueno. Y entonces dentro de la publicidad que estaban, pues los jingles. Y entonces alguna vez alguna amiga me dijo, oye, tú cantas. ¿Por qué no nos cantas nuestro jingle? Me fui a donde trabajaba su hermano. Bueno, era la compañía de su hermano. Me dijo, oye, ¿por qué no cantas jingles con nosotros? Pues hazme una prueba. Me hizo una prueba y me quedé. Y ahí empecé cantando jingles. Y luego me decían, ¿por qué no haces la locución? Ah, bueno. Empecé a hacer la locución. Dije, ¿por qué no sacas tu licencia de locutora? Y saqué mi licencia de locutora y bueno, encantada. ¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo? Lo que te mueve. Lo que me mueve todo. Hacer personajes distintos. Tener personalidades distintas. Hacer una mamá. Desde una mamá regañona, una mamá tierna, una mamá de todas las mamás, ¿no? Hacer una chava sexy, una chava enojada. O sea, crear personajes. Ajá, esa parte, ¿no? La creatividad. La creatividad que te permite. Y más la industria, ajá, que te permite ser... otras personas, exacto, a través de tu voz, ¿no? Sí, 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 y bueno, igual en el doblaje es un personaje y te crees ese personaje y respiras con ese personaje y eres ese personaje en ese momento, ¿no? Sí, ¿podría decirnos qué habilidades se necesitan para desarrollar el trabajo de un locutor o de una actriz de doblaje? Pues mira, yo creo que como en todo, yo creo que el amor por lo que te gusta hacer, ¿no? Primero lo que te lleva y lo que te hace es el amor por lo que te gusta. Bueno, no necesariamente tienes que tener la mejor voz del mundo, tampoco, sino saber modular tu voz, saber crear personajes. No todo el mundo tiene voces maravillosas, ¿no? Pero bueno, pero saber modularlas, eso te hace que puedas hacer este trabajo, ¿no? Sí. ¿Podría decirnos cómo se preparó Sonia Casillas para hacer esta locutora? Bueno, mira, yo tengo ya muchos años haciendo esto. Yo creo que fue un poco el tiempo, fue un poco la dedicación,
donde ahorita estamos, en donde hace sus talleres Mario Filio. Muchas veces he estado con ellos, hasta la fecha me sigo preparando, talleres ¿cómo se llama? Locución, pero también de actuación, de muchas cosas. Hay muchísimos talleres de interpretación, y sigues, porque la verdad es que a lo mejor luego te dicen que suenas a un locutor del año de la tatana y pues tienes que estar a la vanguardia. Ajá. Y tienes que estar con los chavos, ahora los productores que son muy jóvenes. Adaptarte a ellos y a lo que quieren y a lo que les gusta ahora, ¿no? Ahora el rollo es como más natural. Entonces ahora quiero un locutor pero que se oiga natural, ¿no? Entonces pues a darle a lo natural y a lo que les gusta y a los tonos que quieren ahora. Entonces yo creo que siempre hay que estarse preparando. Creo que no me he dejado de preparar y creo que me quiero seguir preparando. Es lo más importante, ¿no? Sí, claro. ¿Qué es lo que más te gusta hacer? ¿Doblaje, conducción en voz en off, comerciales en radio y televisión o ser la voz institucional de alguna empresa? Pues ser las voces institucionales de empresas, esa es una. Y la otra, bueno, también de los productos más. Me gusta todo. La verdad, todo lo que involucre hacer voz en off me fascina. Además, cuando escuchas tu voz, ¿no? O sea, estás viendo la tele, ajá, escuchas tu voz. O sea, ¿te gusta escucharla? Pues mira, pues sí, sí me gusta. Sí. Y luego, sí, como sí son comerciales, supongamos, seguidos. Sí, y además como niña chiquita me sigue emocionando. ¡Ay, mira esto! Hice esto, hice el otro. Entonces, sí, sí me gusta. Me fascina mi trabajo. Lo disfruto y a lo mejor me oigo y digo, ay, no, como que lo pude haber hecho un poquito mejor, o no, pues sí estaba padre, o como que me autocritico también, ¿no? Sí, es importante, ¿no? La autocrítica para poder desempeñar un mejor trabajo. Que te voy a decir algo, es bien importante. Hay veces que, por ejemplo, tienes un director y te pide algo, ¿no? Entonces tú le das algo y dices, oye, te puedo dar la toma que a mí me gusta, ¿no? Entonces le das la sugerencia, igual a ti te gusta la sugerencia, pero el director quiere otra cosa. Entonces, a lo mejor eso a ti no te encanta, pero pues el director es el director. No. Y tú le tienes que dar lo que él quiera y a lo mejor a ti no te fascinó, ¿no? Uh-huh. Eso es otra también. Sí, también. ¿No? Pero bueno. Pero habría que adaptarse, ¿no? Sí, sí, y está padre también, sí. Digo, ¿no? Para gusto se rompen géneros, claro. Ajá. Así es. ¿Qué personaje estás doblado? Mira, no sé si viste El Espantatiburones. Sí. Ah, bueno, ahí hay una pescadita que es reportera, que se llama Katie Current. Que sale, ¿qué tal Arrecife del Sur? Soy Katie Current, siempre al corriente. Es una pescadita, ¿no? Ajá. Ella. He hecho muchos, curiosamente siempre me hablan para ser reporteras. En Madagascar soy reportera, en El 1 y la 2. Es La Pantera Rosa, soy reportera. En muchas hago comerciales en off, porque ese es mi trabajo más que otra cosa. B-Movie, en Wall-E también hice ahí una computadora. En Ralph, ya hice una viejita, ya voy contemporánea. ¿Qué más? Ah, hice una serie que se llama Private Practice. Ajá. Es toda una serie, no sé si son 6 temporadas o 5 temporadas. Sí. Ahí hice a la psicóloga, a Violet Turner. Ahí hice a la psicóloga. Esta serie no la han pasado en México. Creo que la pasaron unos cuantos capítulos en TV7, ajá, algo así, creo que la tiene comprada Azteca 7, ajá, algo así. Creo que la siguen, bueno, en internet ya se encuentra, sí, todo. No. Sí, pero creo que en español no, solo en América Latina, pero bueno, algún día la tendremos por aquí. Hice también Revenge, hice a la psicóloga, entre psicólogas y reporteras estoy siempre. Sí. ¿Cuál es el personaje con el que más te has divertido? Con el que más... ¡Ay, con la pescadita! ¿Con la pescadita? Está padrísimo. Por ser para niños. Sí, eso me gusta, se me hace padrísimo. Pues todo tiene su chiste, aunque hagas cosas muy pequeñitas, ajá, de verdad todo tiene su chiste. Además, tengo entendido que tu hija está empezando a doblar también, ¿verdad? Pues no empezando, más bien ella dobla mejor que yo y ya desde hace mucho más que yo. Ella hace a Isabela de Phineas y Ferb. Sí. Y bueno, ha hecho muchas películas, Encantada, ella hizo La Niña de Encantada, la del Puente a Travitia, la de los Jetsons, que no son Jetsons, son los del espacio, La Familia del Futuro, ella hace cuando es chiquita, Franny, hace muchísimos, hizo también Peter Punk, una serie argentina,
hace una que se llama Patty. No, ella sí hace doblaje. Sí, yo me dedico por un poquito más a los comerciales. ¿Y está chiquita? Pues tiene 14 años. Tiene 14 años. Sí, empezó a hacer, hizo a los Fokkers a los 5 años o 4 años. El que decía, taratu, un bebé. Ajá. Ella tenía 4 o 5 años. O sea, lo lleva en la sangre, sí, ¿no? Sí, es muy chistoso. Paulina, bueno, yo estaba embarazadísima y a Paulina la traía para todos lados. Un día antes de que naciera Paulina yo estaba grabando. Entonces era muy chistoso porque cuando yo cambiaba a Paulina de bebé en la cama, oía un comercial mío y ¡pum! Volteaba. Era chistosísimo. O sea, no puede ser que lo reconozcan. No, sí, puede ser. Pues así creció. Así, ¿no? Creció, claro. Así, Paulina, sí. La otra chiquita, tengo otra niña, que estuvo un poquito haciendo doblaje, pero no le encantó, entonces ya. Si no lo haces, claro, con pasión. Claro, y ajá, si les gusta, y si no les gusta, bye. O sea, claro, la verdad es que no es a fuerza. Es algo, si te apasiona, bien, si no, otra cosa. Siguiente. Ajá, lo que sigue. ¿Hay una ventaja, o desventaja quizá, de los actores de doblaje? Ajá. Que es el anonimato. Así es. ¿Te gusta estar en el anonimato? Pues sí, la verdad es que estaba en el anonimato hasta hace un video de internet. Sí, la verdad es que nunca se me había ocurrido, se nos había ocurrido. La verdad es que fue de la nada. Juan Frese, este chavo, un pelocito. Ajá, sí, sí. Ah, bueno, él es comediante, es actor, también hace doblaje, locución, Y se le ocurre en un momento, a todos los amigos, de repente está saliendo de un estudio y te agarra y, oye, ¿y tú qué haces? Y no sé qué, y así me agarró a mí, ajá, ¿no? Así me agarró y, oye, ¿y tú qué haces? Y yo, pues, su llamada será la voz más odiada, la voz no sé qué dice, y me asomo, ¿no? Y su llamada será transferida al buzón, y no sé qué, y luego no me odian, y fueron 31 segundos. 31 segundos que se volvieron una revolución. Ajá. Después de eso me llamaron unos chavos de Houston, de Technocasters, que se había hecho viral, que era un virus en internet, que pues que todo mundo, yo la curiosidad, ¿no? De quién es esa señora que es la que me habla por el teléfono. Ajá. Y a todo mundo le empezó a dar mucha curiosidad. A mí dije, bueno, ¿cómo les da curiosidad eso? Pues sí. Digo, 22 años de tu vida ir a un, ajá, ser X. ¿Y qué dices? Bueno, pues ya tiene cara, espero no desilusionar, ya lo he dicho muchas veces. Siempre te imaginas a la gente muy diferente. Y lo padre de esto, lo que les digo es que, lo padre de esto es que te imagines a la gente como tú quieras. Eso, uh-huh, es lo padre, de estar atrás, ¿no? No es como el que sale en la tele, el reportero, el que da la cara. El que y sale todo a cuadro. Y el que sale a cuadro, sí, y ya sabes qué onda con él y qué. Nosotros no, nosotros estamos un poquito atrás. A mí me encantaba estar así, pero también estoy encantada. O sea, sí, es que eso está es muy chistoso. Lo impresionante, ¿no? De, ajá, los medios de comunicación, de internet el ahora. Internet está grueso. Ajá, que sí, te vieron 3 segundos. Y tengan cuidado, chavos. Eso es bien importante. Ajá. Los chavos que se dejan grabar y que cosas así, en un segundo pueden estar en internet y pueden lamentar muchas cosas, ¿no? Exacto. O sea, hay que tener cuidado con lo que graban y cuidado con esas cosas. Sí, sí. Pero pues en esta ocasión fue muy padre, la verdad estoy muy contenta. Sí. Para concluir, ¿qué consejo podrías dar a todos aquellos que quieren estudiar locución o para ser actores de doblaje? Pues mira, sí que se preparen. Cada vez la vida, como en todos lados, está muy muy competida. Sí prepararse, sí darse cuenta. Mira, hay veces en los cursos, por ejemplo aquí, que dan los cursos y todo, se dan cuenta, o sea, la gente que te está dando el curso de repente se da cuenta si funcionas o no, y son muy honestos de, híjole, sí, creo que sería muy buena idea por otro lado, ¿no? Ajá. Eso es padre, que sepas que sí puedes hacer con eso, y si no puedes, bueno, pues echarle ganas y a lo mejor en un momento lo puedes hacer, ¿no? Yo creo que preparándose, echándole muchas ganas y sí viendo que sí es su vocación, ¿no? Bueno, Sonia, muchísimas gracias. ¿Te gustaría dar tus redes sociales? Para que sí, claro, encantada. Bueno, en Twitter estoy en Sonia Casillas, S-Alta-C-Alta. En Facebook soy Sonia Casillas Locutora o Sonia Casillas Figura Pública. Me encantaría estar en contacto con todos. Claro, muchas gracias. Encantada. Tampoco olviden visitar las páginas de Goya Lince y nuestro Facebook. Gracias. Gracias.